Buenas a todos, soy Jorge Puzo de la 14 en un nuevo vídeo. Estamos aquí, ups, he tirado la espada así de gratis totalmente. Y ya veis cómo va funcionando nuestra cantera. Tengo pensado hacer otro motor a vapor. No quiero hacer de combustión porque todo el petróleo está allí y además tendríamos que refrigerarlo por agua y subir una tubería de agua hasta aquí y es un poco rollo. Así que voy a hacer de momento otro o otros dos de carbón. Bueno, ya he ido rellenándolo porque he ido a la mina. Ya he cogido carbón y bueno, estos materiales y otros que tengo allí. Así que eso, haré otro de carbón para poner aquí o quizá otros dos. Uno por aquí y otro por abajo. Para acelerar bastante la velocidad. Y otra cosa que quiero hacer es encantarme el pico de diamante que tengo aquí abajo. Con suerte. Dije que quería encantarlo con toque de seda, pero creo que es mejor encantarlo con suerte, porque con suerte, aquí lo tenemos, con suerte 2. Así, al picar diamante, por ejemplo, nos va a salir, en vez de un diamante por cada bloque, nos va a salir probablemente más de un diamante. Y así nos pasa igual con la redstone y, no sé, con el glowstone y todos estos materiales. Estoy aquí triturando el estaño que he cogido, al igual que he hecho antes con los lingotes de hierro. He cogido también 6 de oro, tin y aluminio. Así que nada, bueno, tampoco he estado mucho rato en la mina, he de decirlo, pero bueno, vamos a crear un motor a vapor, lo tengo aquí preparado. Vamos a hacer dos. 4 engranajes de piedra. Vale. 1, 2, 3, 4. Voy a coger un poquito de piedra. Por aquí. Ponemos esto por aquí. 1, 2, 2, 2, 2. Un sonidito 4. Vale. Así. Perfecto. Lo que no tengo es madera. Voy a ir un momento a por madera. Bueno, está cogiendo también un poquito de madera. Allí. Los terrenos de la casa. Y bueno, voy a coger un poquito de madera para poder hacer unos pistones que se requieren. Voy a coger de esta, que tengo muchísima. También tengo que hacer otras dos palancas para poder activar estos dos motores. En un futuro quiero conectar las canteras que estarán allí, haremos más de una, con nuestra casa. No sé cómo hacerlo, es una obra increíblemente grande, pero bueno, yo creo que es posible. Vale. Vamos a hacer dos pistones. Así. 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 Y así. Así. Vale. Ya tenemos dos. Perfecto. Ponemos esto por aquí. Esto por aquí. Y esto aquí. Ahí, así. Vale. Perfecto. Vamos a coger cristal. Que me parece que hay aquí. Así que vamos a poner esto aquí. Los engranajes por aquí. Los pistones. Me cago en. Estoy un poco disléxico hoy. Así. ¿Qué falla? Estoy un poco tocado hoy. A ver, esto por aquí y esto por aquí. Vale, ya tenemos estos dos. Vamos a hacer ahora unas palancas. Vamos a hacer 4, así ya las tenemos para otra vez. Y vamos para allá. Me estoy quedando sin carbón, pero bueno, no voy a tener para mantener los tres motores en funcionamiento durante mucho tiempo, pero bueno, se hará lo que se pueda. A ver, vamos a colocarlo aquí. Tendremos que hacer también una refinería, pero bueno, yo creo que lo haremos ya un poco en un futuro. A ver, voy a abrir por aquí. Pongo otro motor ahí y otro aquí. Perfecto. Vamos a meter la mitad del carbón por aquí, la otra mitad aquí. Esto lo ponemos aquí, lo encendemos y bueno. Vale, están funcionando ya, sí. Bueno, ahora no se nota mucha diferencia realmente, pero va considerablemente más rápido, como veis.
Está parado, pero luego va de dos en dos bloques y tal. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya va cogiendo bastante arena y bastante cosa. Está muy bien. Vale, perfecto. Voy a dejar las palancas y el pico de momento. Y nos vamos a ir a empezar el siguiente piso de la dungeon. Que tengo ganas hoy. Sí. Sí, yo creo que voy a pillar, pero bueno. No pierdo nada por intentarlo. A ver, vamos a dejar esto por aquí. No lo quiero. El pico vamos a dejarlo aquí. Los materiales. Espera, todo esto por aquí. Así, perfecto. Esto por aquí. Vamos a dejar esto así. Todo ordenado. Lingote de estaño. Aquí. Vale. ¿Alguna cosita más? Bueno, todo esto. Voy a dejarlo aquí haciéndose. El cristal estaba aquí. La redstone aquí. Vale, genial. Esto me da un poco igual llevarlo, sinceramente. Así. Oh, no, bueno. A lo mejor dejo el tercer piso de la dungeon para el próximo día y comenzamos a trabajar en nuestra casa. Sí, creo que voy a hacer eso. Vale, voy a hacerme unas hachas para poder picar la madera más rápido, que si no va a ser un poco rollazo. Y vámonos para allá. A ver, vamos a hacerme unos palos. Así. Vale, genial. El hacha nos la ponemos por aquí. No sé si necesitaría algo más. Bueno, lo vamos viendo. Primero voy a quitar todos los árboles que ya han crecido. Y bueno, tampoco sé muy bien cómo hacerlo. Pero bueno, algo se me ocurrirá. Me saldrá un churro, pero bueno, ya se irá modificando. Mis casas suelen ser bastante feas, pero útiles. Es decir, muy... Suelo hacer cultivos automáticos y tal. Es decir, muy productivas, pero por fuera quedan bastante feas. Bueno, y por dentro también. Pero bueno, es algo que se pueda y ya está. A ver, picamos todo esto. Así. Vale. Con esto yo creo que tendremos madera suficiente para hacernos ya bastante. Vale, por aquí. Este, me da una pereza quitarlo. Es tan alto. Oh, madre mía. Lo malo de esta madera es que, bueno, esta es la única manera de colocarla. Es decir, aunque la coloque aquí, no me va a salir tablas de madera, digamos. Entonces, bueno, no sé si la llegaré a utilizar en alguna parte. Pero bueno, por tenerla. Y si la necesito, pues oye, así ya no me tengo que poner a cultivarla. Vale, voy a irme a dormir. Se está haciendo de noche. Bueno, tenemos nuestro arco con infinidad. Ya lo encantamos en el episodio anterior y es una auténtica pasada. A ver, vamos a dormir. Perfecto. Vale, vamos a empezar nuestra casa. Sí que tengo ganas de empezar la casa, pero también tengo ganas de salir de esa cosa tan pequeña, que es horrible, es súper incómodo. Quería estrenar el arco. Y quiero hacer una gran sala en la que tenga todos los cofres y todo ordenadito, que es lo suyo. Sé que luego acabará súper desordenado, pero bueno. Se intentará tener lo más ordenado posible. Intentaré hacer los cofres de tal manera que se clasifiquen solo, es decir, que todo lo que venga desde la cantera se clasifique solo. No sé cómo lo voy a hacer porque hay que meter una gran cantidad de tubos y de tuberías y todas esas cosas, pero bueno, ya se verá lo que se hace. A ver, voy a subir por aquí. Bueno, ya tengo ahí mi cascada. Ni tan deseada la cascada. Allí hay otro yacimiento de petróleo. Lo veis allí. Fijaos, ahora aparece un yacimiento de petróleo. Que tendré que ir a por él más pronto que tarde. También quiero tener los almacenes de agua y de petróleo. Que ahora mismo tenemos ahí en esa casa. Pues quiero trasladarlos a esta zona.
Supongo que lo haré subterráneo toda esa parte. Así que nada. A ver si acabo de coger todo esto y comenzamos. Esta madera, el problema es que es muy oscura. Es muy bonita, pero es muy oscura. Entonces no sé si nos quedaría bien en la casa. Ya veremos si... Yo creo que lo voy a hacer de la madera, de esta madera. De la madera de roble directamente. Es la mejor. No es ni muy clarita ni muy oscura. Y esta de roble seguramente la deje para zonas de techo, suelo y ese tipo de cosas. A ver. Estos árboles son un rollazo. Vale. Quitamos todo esto. Vale, genial. Ya nos queda poco. Creo que la voy a hacer en dos alturas, aprovechando este desnivel de la montaña. Voy a hacerla en dos alturas. Una primera que va a empezar lo que es en toda esta zona, que yo creo que pondré todo lo que son cofres y todo eso en esta zona. Y otra, haré unas escaleras o algo en esta zona para hacer la otra parte de la casa ahí arriba. A ver, voy a colocar todo esto. Esto así, así... Y bueno, esto lo necesito ahora. Bueno, pues... comencemos. A ver. La puerta. ¿Dónde ponemos la puerta? La puerta a lo mejor en un futuro la pongo con pistones. Así que en un principio la voy a hacer de 2x2. Porque es lo más cómodo para hacer luego una automatización con los pistones. Vale, ¿cuántos he puesto? 1, 2, 3, 4, 5. Hola. Vale, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacerlo así de momento. No tengo ni idea de cómo quiero que sea realmente, pero bueno, se intenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, justo. Genial. Vale, lo voy a hacer así. Y así. Lo hacemos por aquí. Vale, genial. Sí, yo creo que de 10x10 estaría bien de tamaño. Luego si eso se amplía por los laterales y ya está, no tiene mucha complicación. Vale, vamos a empezar a hacerlo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Sí, creo que lo voy a hacer hasta enrasarlo con esto, sí. Voy a hacerlo hasta esa altura. A ver, justo. Vale, genial. Vale, perfecto. Voy a hacerme unas escaleras para hacer aquí ya la subida. A ver... Pues voy a hacer de esta otra madera. De la madera más clarita. Por aquí... Genial. No quiero tantas. Bueno, así, ya está. Que luego no necesitemos más. Las colocamos por aquí. Los huesos no los quiero. Y vamos a colocarlo. A ver, ¿coincide esto? Sí, creo que sí que coincida. Vale, el suelo todo este le quitaré en un futuro. La pared llegaría hasta aquí. Entonces... sí, así me parece que es lo mejor. Voy a coger la tierra. Así. Sí, yo creo que así estaría guay. A ver, vamos a coger más madera. Y vamos a continuar esto por aquí. Así. ¿No tengo una pala? No, no he cogido pala. Vale. Muy bien. Me mejoro.
Bueno, voy rellenando esto. A ver, así. Yo creo que esta zona de la entrada va a ser la zona en la que coloque todos los cofres. Sí, yo creo que sí. La zona que va a quedar más amplia. Y, bueno, quiero poner muchos cofres porque quiero tenerlo todo bastante clasificado. Pero haremos lo que se pueda. Tampoco puedo pedir mucho. A ver, esto así. Y esto, bueno, tengo que ir a por una pala a quitar todo esto. Voy a hacer esto simplemente provisional para poder subir. Así. Vale, guay. Ahora lo hago por la parte de abajo. Solo quiero cerrar el territorio, digamos, hacer el territorio. Vale, lo hacemos así. Acabo de hacer este territorio y dejamos aquí el episodio. Y en el próximo, pues, lo dedicaremos, yo creo que completamente a la construcción. Así. Vale. Perfecto. A ver, ya lo seguimos desde aquí abajo. Así. Vale, genial. El techo no sé cómo hacerlo. Quiero poner luces automáticas, es decir, que se enciendan por la noche y esas cosas guays. Pero no sé si poner cristales también en todo lo que es el techo para que durante el día también haya luz. Sí, creo que sería lo mejor. De todas formas, bueno, iré pensándolo y lo que mejor me parezca, pues eso haré. A ver, acabamos de hacer esto. Así y así. Vale. Ahí está. Quitamos esto y dejamos el episodio por ahí. El suelo creo que va a ir... bueno, os voy a enseñar cómo tengo pensado poner el suelo. Lo tengo pensado poner así, intercalado con esto. Es decir, así. Y lo rellenando así. Me parece que queda bastante chulo. También bastante moderno, por otra parte. Y creo que es lo mejor. Y yo creo que es lo que voy a hacer. Si tenéis cualquier otra idea o sugerencia, dejadme en los comentarios y seguramente yo os haga caso. Así que bueno, pues eso. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Voy a subirme aquí para hacer la despedida. Y bueno, espero que os haya gustado el episodio. Si dais a like o suscribís y todo eso, pues se agradece. Y hasta la próxima. Hasta luego.